Hace varios tiempo me hice la siguiente pregunta: ¿Cómo y cuándo hace una persona para darse cuenta del potencial que tiene para ayudar a otras personas? Con base en esto, en décimo, cuando empecé en el Colegio Técnico Don Bosco, junto con dos compañeras, decidimos desarrollar un proyecto que ayudara a las personas no videntes. A leer música, puesto que ellos tenían que tocarle en papel y luego interpretarla en su instrumento. Este proyecto le dedicamos bastante tiempo. Estábamos muy enamorados de él por ese sentimiento que teníamos de ayudar a otras personas. Le dedicamos dos años. Teníamos 16 años de edad, estábamos en décimo año y no teníamos ni la más mínima idea de qué trataba de electrónica. Tuvimos que dedicar 700 horas de trabajo extra para poder desarrollar lo que nos, los jóvenes en quinto año estaban desarrollando, porque lo ocupábamos para el proyecto. Al segundo año de estarlo trabajando ganamos un premio nacional y teníamos un sueño en la mira, ir a competir a Estados Unidos y poder ser reconocidos y dejar muy en alto eh, a Costa Rica. Y el resultado de todo este montón de trabajo... Fue este. Un pequeño fracaso internacional. Y les digo fracaso porque estuvimos en dos premiaciones de tres horas sentados esperando que dijeran desde San José, Costa Rica. Y lo más que decían era desde San José, California. Y pues se nos cayó un poco el ánimo. Y después de las premiaciones, pues no tuvimos nada, pero sabíamos que teníamos que volver a Estados Unidos y dejar a Costa Rica todavía más en alto. Y es ahí donde uno dice, el fracaso realmente no existe, es solo un éxito en camino. Y lo que estábamos cosechando de Los Ángeles a Costa Rica, de vuelta en el avión, era un segundo proyecto con un amigo, independientemente a mí, que iba a ser reconocido mundialmente y nacionalmente. Y pues fue muy la verdad, estaré en Estados Unidos y que ahora sí dijeran desde San José, Costa Rica, José Miguel González. Y uno sale ahí, ¡Eh! de verdad, salí corriendo. Y es ahí donde uno realmente se da cuenta que fue un fracaso exitoso. Para lograr este fracaso exitoso, tuvimos tres valores importantes, que desde mi infancia logré cosechar con mi familia y con mi colegio. El primero es la voluntad de servicio, ese sentimiento que uno tiene de ayudar a otra persona. El segundo es el compromiso, porque cuando uno le dice a otra persona, te voy a ayudar, de verdad hay que hacerlo, hay que comprometerse. Y segundo, la colaboración y las conexiones. Al igual que en la electrónica tenemos dos circuitos que necesitamos a través de un cable que funcionen. TEDx se trata de esto, conexiones. Aquí pueden encontrar un montón de gente que les puede ayudar con las ideas que ustedes tienen ahorita. Y vamos a trabajar un poquito. Antes de explicarles esta parte, quiero que sepan que yo de música no soy un experto. Estuve en la banda por hobby desde chiquitito. Ahí sonando tambores y tocando trompeta y un montón de cosas ahí raras. Y. Lo que nosotros pensamos al desarrollar el primer proyecto fue ¿cómo hace una persona no vidente para leer la música realmente? Y quiero que hagan un ejercicio conmigo. Por favor, cierren sus ojos por un momento. Y piensen qué pasaría si ahorita quedan sin vista. ¿Cómo harían para salir del salón? ¿Cómo harían para comunicarse con otros, se agudizarían sus, sus sentidos, se agudizarían sus oídos, qué papel tomaría la música. Y es así como quiero traer a Tarima, a mi compañero Brian, para que nos ayude un segundito a explicarles a ustedes cómo es que funciona este primer proyecto que yo desarrollé. Brian, por favor, un aplauso. Él está estudiando en Florida, se vino a ayudarnos un ratito y es un excelente trompetista. Acá en el chaleco ven todas las luces rojas. Por sectores van a ver cómo se va a ir prendiendo de verde, simbolizando qué nota debe tocar la persona no vidente. Adentro del chaleco hay unos vibradores que le indican. A esa persona, ¿cuál es la nota que tiene que tocar? ¿Okay? Ven ahí que se puso en verde. Entonces pues vamos con ello. ¿Okay? Uno, dos, tres. Bien. Es así, como una persona no oyente puede colocarse un chaleco y tocar una partitura simplemente. Gracias. Y el segundo proyecto es una impresora, que es la que tenemos acá, que se ve como una máquina común, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hice? Quitarle los circuitos que tenía. Quitarle los sistemas de inyección y convertirle en una impresora braille. Ahorita las actuales están costando alrededor de 3 millones. ¿Cómo pagarían ustedes una impresora de 3 millones? Y más una persona no vidente. Esta impresora es braille y utiliza esta lámina, que es un sistema que yo creé, para que ellos puedan reutilizar este mismo material hasta 100 veces para imprimir varios documentos. Entonces, un trabajo de la universidad, un trabajo de la escuela, lo imprimen, cuando lo terminan de utilizar, sacan las bolitas, que son los que hacen el relieve, lo meten las bolitas de nuevo en la impresora y sacan otro documento. Ahorita está alrededor de 200 y 300 dólares. Lo podrán comprar las personas no oyentes. Hay veces que uno se pone a pensar en todo el montón de cosas que uno puede ayudar y aportar a la sociedad. Esta impresora nos surgió, o me surgió más que todo, por esa necesidad de brindar una herramienta para que las personas no oyentes estuvieran en la casa, que no tuvieran que ir hasta un instituto a imprimir sus documentos. Y ahora quiero dejarlos con esta idea. Acá vemos muchas personas que podemos apoyar a los jóvenes a desarrollar proyectos. Yo tengo 19 años, me queda mucho camino y sé que lo voy a aprovechar un montón. Y sé que aquí hay personas de 15 años, 14, lo que sea, la edad que tengan, nunca se rindan con sus sueños. Y nosotros que tenemos la posibilidad de apoyarlos, démosle viaje. Y también, no se les olvide. Jóvenes, que nunca se es demasiado joven para desarrollar un proyecto que cambie la vida de las personas. Muchas gracias.